al seminario Salud Mental Escolar, actividad que tiene como propósito dar a conocer a los estudiantes y apoderados los resultados de la segunda ola de investigación en salud mental escolar realizada en nuestra ciudad durante el año 2021, además de conversar sobre estos resultados en un lenguaje sencillo. Para referirse a la importancia de esta actividad y entregarnos su saludo, se dirige a los presentes el decano de la Facultad de Educación y Humanidades, doctor Carlos Montaca Rojas. Hola, muy buenos días a todos y todas. Seremi, estimada concurrencia, estudiantes. Bueno, en nombre del rector, que se encuentra hoy en el Consejo de Rectores, así que no pudo estar presente, y a nombre de la rectora subrogante Jennifer Peralta, me toca dar estas palabras de bienvenida y los saludos correspondientes a un tema que es súper relevante, ¿no? Post estallido social y post pandemia comienzan los análisis, y la evidencia científica en educación nos dice que dos de los grandes pilares con los cuales debemos trabajar, uno de ellos es la brecha digital, ¿no es cierto?, cerrar la brecha digital que existe en el mundo escolar en general, y la segunda tiene que ver con la salud mental y la convivencia escolar, ¿ya?, que también se asocia a la educación emocional, fundamentalmente, cuando uno está hablando del punto de vista de la investigación. Y en ese sentido, es muy grato estar presente acá dando las palabras, porque soy nuevo en esto, llevo recién 2 meses instalándome, y ha sido un gran esfuerzo que se ha desplegado conjuntamente con la Seremía y con el SLEP, ¿ya? Una cosa que como facultad se había perdido en el tiempo y obviamente de vinculación con el medio a través de la investigación. Y hoy en día, si bien nos hemos visto un poco abrumados en un comienzo, hemos logrado articularnos de muy buena forma con el Seremi y su equipo, y con la directora del SLEP y también su equipo. Y eso habla muy bien, digamos, de que la Facultad de Educación y Humanidades comience a vincularse nuevamente con el sistema escolar, ¿ya? No quiero decir que no había una vinculación, pero ahora hay una vinculación de trabajo más allá de los proyectos. Lo que estamos haciendo es trabajar a través de convenios de colaboración, donde desplegamos nuestros mejores esfuerzos, y entre esos esfuerzos además estamos trabajando con unos talleres a través de otro convenio sobre salud mental y convivencia escolar. El día de mañana terminamos el octavo taller, y fue un gran esfuerzo donde está el doctor Jerome formando parte del equipo de los especialistas. Y es por eso que a lo mejor van a comenzar a ver como a las mismas personas y a los mismos académicos en distintas instancias, porque la colaboración es una articulación entre la Universidad de Tarapacá, la institución del Estado, y en este caso dejo abierta la invitación también a los colegios que están presentes, porque tenemos muchas cosas por hacer en educación. Así que los resultados de esta investigación son muy relevantes, porque en algún momento tenemos que trabajarlos con nuestros estudiantes, nuestros futuros profesores, y es por eso que le voy a pedir a Jerome que después nos facilite la información para poder bajarla a los futuros profesores, cosa de que nos estemos actualizando y articulando de manera efectiva. Eso, y muchas gracias por estar presente acá, y creo que no tengo dudas que Jerome los va a dejar muy instruidos respecto de los resultados de lo que desarrollan con el Centro de Justicia Educacional y la Universidad de Tarapacá. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, decano. En el marco de esta actividad, vamos a lo que hemos venido. Estimada audiencia, seguidamente entonces me permito dejar este podium y este micrófono a nuestro expositor. Se trata del señor Jerome Flores Jara, quien nos expondrá sobre los resultados de su investigación. El señor Flores es psicólogo de profesión, magíster en psicología con mención en psicología comunitaria y doctor en psicología social. Actualmente se desempeña como investigador asociado del Centro de Justicia Educacional de la Universidad de Tarapacá.
Entonces, recibamos justamente al doctor Jerome Flores Jara. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Jerome. No sé si Jerome. pero es difícil. Tenía abierta la pantalla del computador para mostrarle acá la conexión Wi-Fi, que es Red Wi-Fi Auditorio de Medicina. Esa no tiene clave, así que se pueden conectar. De hecho, necesitan conectarse, por favor. Porque vamos a hacer un seminario bastante interactivo. Entonces van a aparecer preguntas y ustedes se conectan con Mentimeter y van a poder ir respondiendo. Aparte que, por supuesto, nuestra muy ágil ayudante allá que está al fondo, Valentina, va a estar paseándose con un micrófono, que lo va a tener ahí a mano, ahí lo tiene a mano, va a estar paseándose con un micrófono para responder cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo. Bien, pero lo bueno de estas votaciones online que estamos haciendo es que también son anónimas y es que son un poco tímidas, un poco tímidas. Primero, darle las gracias. Yo sé que hay un esfuerzo venir el día de hoy, ¿no? Siempre es difícil convocar a los colegios, ¿no? A los estudiantes especialmente. Nos cuesta harto poder conversar directamente con ellos. Bueno, y los equipos de convivencia que funcionan en los colegios también les agradecemos muchísimo que vengan porque es muy relevante. Quizá hay algunos apoderados acá también. Me dijeron que iban a ir algunos apoderados, así que ojalá que lo haya. Ya lo vamos a averiguar. Y entonces, como les decía recién, esa es la red Wi-Fi Auditorio Medicina, porque mi celular tampoco se conecta acá al Wi-Fi, así que para que lo podamos seguir. Entonces, la presentación tiene el código arriba en todas las láminas, pero por si acaso, ese código, si quieren ponerse un poco más fashion, pueden hacerlo con el QR, pero también pueden ingresar a menti.com. conectándose a la red de Wi-Fi de acá, ¿no? Y ahí está el código, que es 39501155. Ese es el código para conectarse. Le agradecería que lo hicieran. Vamos a ver en tiempo real cuánta gente se está conectando. Y cuando se conectan, les aparece una pantalla de espera, por si acaso. No les va a aparecer esa misma imagen, les va a aparecer una pantalla de espera. ¿Bien? Lo voy a dejar unos segunditos ahí mientras, bueno, reitero los agradecimientos por estar acá y, como muy bien decía el decano, estamos haciendo un esfuerzo especial por poder vincularlo a los colegios. Nosotros del Centro de Justicia Vocacional desde el 2018 venimos estudiando salud mental. En el 2017 empezamos a invitar a los colegios. Y la verdad es que es muy diferente estudiar salud mental en Chile, porque es la peor salud mental de Latinoamérica, tanto en población adolescente como en población adulta. Y además, en comparaciones internacionales, siempre quedamos los últimos. ¿Ya? Por ejemplo, con estudiantes de primero básico, con 40 países que se comparó hace 4 o 5 años atrás, Chile está en lugar 39 o 40, dependiendo de la variable. Así que sí, mal estábamos. Antes de la pandemia le podemos echar la culpa de muchas cosas. Por supuesto, podemos decir que empeoró la salud mental. Pero tampoco es que antes estuviera buena. Entonces, con o sin pandemia, igual teníamos que tomar medidas, tomar acciones para esto. Una de las cosas positivas que ha generado dentro de toda esta crisis, esto que se ha generado la mesa social COVID, ¿no? Y esta mesa social generó varias propuestas que se han recogido en la política pública Hacemos Comunidad, y dentro de esa política pública hay un programa de intervención en crisis donde la próxima semana vamos a comenzar a trabajar con todos los colegios de Arica, un trabajo en red que ya les debe llegar al oficio. Pero eso es una de varias cosas que estamos haciendo. Entonces, en la medida que nosotros generamos esta instancia y ustedes también nos acompañan, porque claro, uno puede estar aquí solo, como estaba yo a las 8:30 de la mañana, si uno está solo no se puede hacer nada, pero si ustedes vienen, podemos hacer varias cosas. Entonces, les agradezco muchísimo que hayan venido. Bien, me imagino que ya todos están conectando. La página sale en todas las láminas de arriba, en todo caso, menti.com, 39501155, para que se puedan conectar. Acá pueden escribir su correo si quieren que llegue la presentación. No es obligación, pero si ustedes quieren que le llegue la presentación, pueden escribir su correo. Yo se lo enviaré al listado. Ese correo no va a aparecer en la pantalla por si acaso, solamente va a pasar directo al listado, que después yo les puedo enviar la presentación. ¿Ya? Para que después no me digan que no les comporta la presentación. Esta es una presentación para nosotros bastante especial, para mí es muy especial, porque estamos acostumbrados a presentar con gráficos de barras, con torta y todas esas cosas. Y de hecho, así lo presentamos en los colegios este mismo año, cuando hemos hecho las devoluciones a cada colegio. Pero nos dimos cuenta que teníamos que ser más,
más didáctico con los estudiantes, a pesar de que la mayoría entiende cuando le presentamos un gráfico de barra, pero tendríamos que hacer presentaciones más amigables. La ciencia, cualquier tipo de ciencia, si no se conecta con la sociedad, no tiene sentido. ¿Ya? O sea, investigar por investigar en sí mismo, bueno, ahora hay gente que le produzca algo, pero a mí personalmente no me produce nada, porque creo que lo más importante es qué hacemos con esos datos. ¿Qué hacemos con estos datos? Y algo relevante de lo que vamos a ver hoy es que nos da lo mismo cómo investigamos salud mental. Me gustaría transmitirles que realmente Arica, acá somos afortunados de contar con este estudio. Nosotros somos afortunados de hacerlo. Somos la única de las 6 líneas de investigación que hay en el CJE. La única que está fuera de Santiago, sorpresa, sorpresa, es la de nosotros. Ya, no, el centralismo que ustedes lo ven que se replica un poco. Y la suerte nuestra de poder estudiar salud mental y también la fortuna de nosotros en Arica de poder contar con este estudio, porque como ustedes van a ver a continuación, son muchas las variables que medimos y es muy distinto hacer una pregunta general de salud mental, que yo les podría decir cómo usted evalúa su salud mental de 1 a 7, y claro, esa respuesta yo la puedo considerar como que les estoy preguntando salud mental. Pero lo que vamos a ver a continuación es un estudio que tiene más de 14 variables o 16 variables, dependiendo del rango de edad, ¿no? Y que podemos profundizar mucho más en aspectos más específicos, ¿ya? Porque cuando uno requiere hacer intervenciones, tanto en los colegios como en los consultorios, ¿no? En los centros de salud, necesita más pistas. No basta con que uno diga que la salud mental está mala. O sea, claro, está mala, pero ¿en qué? ¿En qué área específica está mala? Sabemos que hay dimensiones que la vamos a ir revisando que son más afectadas por otras, pero lo que es importante acá ver es una coincidencia, pero también una suerte, porque lógicamente esto no estaba pensado en nuestro estudio para hacerlo en pandemia, no estaba pensando en esa situación. En 2018, cuando lo hicimos, logramos tener 5.000 estudiantes, el año pasado 700 y algo. Logramos, a pesar de todas las dificultades, encontramos colegios que nos colaboraron igualmente y este año lo estamos repitiendo para hacer un estudio longitudinal. Y la gracia de esos datos entonces es aprovecharlo, no solamente mostrar cómo está la situación en un momento, sino también mostrar cómo avanza en el tiempo. Ya, es bastante normal que ustedes, probablemente hace varios años atrás, vienen escuchando que la salud mental es mala. Pero una cosa es decirlo en la conversación de pasillo y otra cosa es demostrarlo con datos. ¿Ya? Y en la autoridad siempre nos van a convencer más los datos y los gráficos. Entonces ahí les dejé espacio para colocar su mail. Acá les voy a preguntar cuál es su rol. Hay varios roles, no me caben muchas más opciones, pero hay varios roles dentro del colegio. Al final están los estudiantes de básica y media. Así que los estudiantes están acá y también tienen para colocarse. Ahí apoderado. Ahí bueno, y hay una opción, otro, si es que se me olvidó. Me disculpo si es que alguien no lo venciere. Pero vamos a ver cómo estamos nosotros. Vamos a ver cómo estamos nosotros acá constituyendo nuestra audiencia. Así no tienen que adivinar. Entonces, bastante diversa, bastante diverso el público, ¿no? Como ustedes pueden ver en pantalla. Estudiantes de básica, de media, algunos colegas psicólogos, orientadores, bueno, está la opción de profesores también y jefe de UTP, hay un montón de opciones ahí, pero parece que no tenemos de eso de momento, quizás en un rato se nos sube. Bueno, tenemos 23 personas conectadas, vuelvo a decir, la red Wi-Fi de acá no requiere clave, así que ahí se pueden conectar, y la página menti.com y el código sale ahí arribita en todas las láminas. ¿Cuáles crees que son los problemas más importantes de salud mental de los estudiantes en tu colegio? Con las palabras que quieran, es una respuesta completamente anónima. Con las palabras que ustedes quieran, pueden decir qué creen que son los problemas de salud mental más importantes en sus establecimientos. Se les pregunto antes para que vamos viendo cómo calza con los resultados que obtuvimos, ¿no? Bien, ahí nos empiezan a aparecer las primeras respuestas. Este tipo de pregunta abierta, pueden escribir hasta 10 líneas si quieren, si se inspiran, con un microcuento. Pueden escribir varias líneas en este tipo de preguntas. Y al final les van a aparecer otras preguntas de ese estilo. Se lo digo por si más adelante quieren explayarse un poco más, extenderse un poco más en su respuesta. Entonces ahí nos aparecen en las palabras de ustedes, ¿no? Depresión, trastornos de ánimo, ansiedad, estrés, bullying entre los estudiantes, ese es un tema, ¿no? Hace poquito hicimos unos talleres de buen trato y maltrato,
por invitación de la Seremi, ¿no? Y esto también habla de la coordinación que hemos tenido como centro de investigación con la autoridad local, con Seremi, con SLEP. Depresión, ansiedad, agobio académico, dificultades para socializar, descompensación, cansancio mental en funcionarios, sentir soledad en los estudiantes, el estrés, tristeza, trastornos afectivos, alimenticios, ansiosos, consumo, desregulación emocional, ansiedad, depresión, trastornos conductuales, estrés tanto académico como social, desconexión de los docentes con los problemas asociados a salud mental de los estudiantes. Yo creo que los problemas son familias disfuncionales y traumas, depresión, ansiedad, cansancio mental académico. Ahí nos aparecen varias respuestas, ¿no? Entonces, nos dan imagen de cómo ustedes, el público que está acá presente, están considerando los problemas de salud mental actuales en su colegio. Con tantos cambios en horario académico y en poco tiempo. Bien, ahí vamos a pasar a la siguiente, entonces. ¿Cómo ves la responsabilidad de cada uno de estos actores en mejorar la salud mental y bienestar de los estudiantes? ¿Eh? Sale una esferita al medio de cada línea y ustedes la van moviendo. Vamos a ver la cantidad de gente que está votando. No, pero se están arrancando de nuevo. Bueno, esto es lo bueno de poder hacer esta pregunta, que sabemos cómo está el resto. Sí, el micrófono ahí se lo van a pasar. Era una pequeña consulta. ¿Es como deberían de tomar la responsabilidad o cómo la están tomando? Como usted cree que debería ser. Ah, ya, gracias. Gracias. Una buena votación. Entonces, voy a contarles del estudio, después vamos a hacerles preguntas, o sea, todos los comentarios y todo lo que ustedes tengan, vamos a tener un espacio para hacerlo. Y de hecho, al final de toda la presentación, les voy a pedir que cualquier pregunta que quieran profundizar la puedan dejar planteada, porque nosotros tenemos un podcast también, ¿ya? Estos audios que uno puede escuchar en cualquier parte. Tenemos un podcast que cuenta experiencias de distintos colegios, de acá de Arica y de otras partes de Chile, de Magallanes también, de la región central, de muchas partes distintas. Y en esos mismos podcasts queremos hacer algún capítulo especial para responder las inquietudes que aparezcan acá. Inquietudes que puedan tener ustedes como público, como estudiantes, como profesores, como apoderados, si es que hay apoderados también por acá. Entonces, el objetivo del estudio 1, que así se llama este estudio que estamos haciendo, es comprender las variables que afectan positiva y negativamente la salud mental de los estudiantes de los establecimientos educacionales de Arica. Ya, vuelvo a decir que solamente se hizo en Arica este estudio. La metodología es no experimental, no se manipula nada. Y el diseño es transaccional correlacional, se van tomando fotos de un momento, pero cuando se hacen de un año a otro, eso es longitudinal. La muestra incluyó escolares de ambos sexos, entre el cuarto básico y cuarto medio de diferentes establecimientos de Arica. ¿Qué es lo que aplicamos? Aplicamos dos series de escalas. Ya, muchos de ustedes están participando en el estudio tanto como colegio como estudiantes. Y acá las escalas, como ustedes pueden ver, son locus de control, resiliencia, afrontamiento, identidad étnica, autoeficacia, estrés por aculturación, discriminación percibida, autoestima colectiva, satisfacción con la vida general y específica. Esas son las variables psicosociales, que no las vamos a analizar hoy día porque es mucha información, ahí tendríamos que tener un día entero, pero sí les cuento que les preguntamos eso. Y la segunda aplicación que hicimos, dividimos la aplicación en dos solamente para no hacerlo tan pesado, cada vez 45 minutos más o menos. La segunda aplicación son las escalas de salud mental, como esta presentación va a quedar para ustedes, si me dejaron un mail, van a poder tenerla después, pero vamos a hablar de cada una de estas variables más en detalle. En naranjo están los problemas interiorizados, en azulito están los problemas externalizados, después están otro tipo de problemas, luego problemas conductuales, escala de vulnerabilidad y finalmente recursos personales. De eso vamos a hablar hoy día, de esas son las variables que vamos a revisar. ¿Ya? Hay una muestra de primaria y una muestra de secundaria. Primaria consideramos, como dice ahí, de cuarto a sexto básico, y secundaria es de séptimo hasta cuarto medio. En la muestra de primaria participaron 345 niñas y niños de cuarto a sexto, 53% eran hombres y 46% mujeres. La edad media, 10,7, la división estándar, 1,3. Y la de secundaria,
391 adolescentes entre séptimo y cuarto medio, 44% hombres y 56% mujeres. Edad media 14.4 y desviación estándar 1.7. Entonces vamos a hablar primero de los problemas interiorizados o internalizantes. Internalizados se llaman porque son cosas que la gente no ve desde afuera, o no le pasan, y uno como que las vive solo, que no son tan visibles, por eso se llama interiorizado, por eso no lo han escuchado ese concepto. Entonces, acá están los más clásicos, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés, como los vamos a ir revisando. Y este es el formato que ideamos para poder presentarles los resultados. Como ustedes pueden ver, sale un porcentaje y salen estudiantes. Cada fila tiene 10 estudiantes. ¿Ya? Y los colores nos van a indicar el grado en que está eso siendo importante. En azul es riesgo bajo, o sea, está ok, ¿no? Esa gente no necesita ninguna ayuda. En amarillo, la segunda fila, hay que prestarle atención, es prevención. Hay que empezar a tener cuidado porque ya están apareciendo algunos síntomas, algunas cosas que pueden estar siendo incómodas para las personas. Luego en naranjo está significación clínica, quiere decir que esas personas ya están experimentando dificultades importantes. Y en rojo ya es la zona extrema, o sea, esa gente debería estar sí o sí bajo tratamiento. Entonces, lo que debería preocuparnos de estos gráficos que estoy mostrando son las dos últimas, sobre todo. Ojalá todos estuvieran azul, pero eso no es. ¿Por qué lo estamos presentando con personas? Este gráfico que habitualmente presentamos con barras, pero poder hacer fácilmente el conteo de cuántos son de cada quien. Por ejemplo, en primaria podemos decir que 60% o 6 de cada 10, como está ahí en la pantalla, 6 de cada 10 estudiantes están en riesgo bajo. Después, 1 y un poquito, ahí la manito desde el segundo manito, 1 y un poquito más, está en la zona de prevención. 1,5 está en la zona de significación clínica, o sea, estudiantes que ya están experimentando problemas importantes, y 1 y un poco más sería en la zona extrema. Entonces, básicamente 2,5 estudiantes de cada 10 están en un momento en que deberíamos preocuparnos. De cada 10 estudiantes, si soy un estudiante, de cada 10 de mis compañeros, hay 2,5 que están experimentando problemas de salud mental. Sí, mírame alrededor, en mi curso, en mi colegio. Eso es lo que nos dicen estos datos de ARIC. Y bueno, si son los profesores, son docentes de la educación, de los estudiantes que estoy viendo, entonces 2,5 están experimentando síntomas de depresión, porque esa es la variable que estamos hablando acá, sintomatología importante en depresión, que es una variable que nos afecta mucho la calidad de vida, ¿no? No solamente por la ideación suicida y eso, sino también porque estar con depresión afecta de múltiples maneras, afecta el aprendizaje también, pero afecta la calidad en general. Y si no lo abordamos a tiempo, eso quizás no va a ser escandaloso, quizás yo nunca voy a intentar nada, ni lesionarme ni nada, pero mi calidad de vida va a ser pobre. Entonces la idea es que estemos atentos a nuestros estudiantes, que estemos atentos a nuestros compañeros y que estemos atentos a nosotros mismos. ¿Ya? Yo cuando veo a los estudiantes acá, me acuerdo, no hace tantos años, son unas cuantas décadas nomás que yo era estudiante, y me pasó más de una vez que no sabía exactamente cómo me sentía. No sé, ¿a usted le habrá pasado alguna vez? Yo lo digo porque creo que es importante decirlo. Más de alguna vez no estaba seguro qué es lo que estaba sintiendo. Bueno, y eso tiene que ver con la conciencia emocional, conciencia de cómo nos sentimos. Entonces, a veces dejamos pasar muchas cosas y no nos prestamos atención a nosotros mismos. No solamente prestar atención a los compañeros, sino prestar atención a mí mismo como estoy. Si me presto atención, voy a poder darme cuenta si puedo necesitar ayuda, puedo necesitar conversar con alguien o no. O sea, siempre vamos a necesitar conversar con alguien, pero en la medida que esto pueda ser así como algo muy necesario de hacer, más allá de lo social, más allá de lo divertido, ¿no? Que esto contarle mis cosas a alguien, compartir con alguien. En secundaria, como ustedes pueden ver, en secundaria intencionalmente tiene un tono más oscuro. Para diferenciarlo, si ustedes se fijan, los monitos son distintos también. Los de secundaria son un poquito más alargados, se supone que ya crecieron un poco más, son adolescentes, de 12 a 18 años. Y ustedes pueden ver que son casi 5 los que están acá. No sé si
no se va, se marca la pantalla, casi 5 estudiantes, o sea, menos, un poquito menos que en primaria, están en la zona de riesgo bajo. Prácticamente 2 estudiantes están en la zona de precaución. 1,5 está en la zona de significación clínica. Y en rojo, casi 2 estudiantes en la zona extrema. Me interesa mostrárselo en paralelo para que ustedes vean cómo la mayoría de las variables aumenta la sintomatología en los estudiantes adolescentes. Ahora, ustedes, como de quizás de sentido común, podrán decir, pero quizás eso es así. Quizás así tiene que ser, la medida que uno va creciendo se va poniendo más amargado, ¿no? Se va poniendo más triste, pero eso no es que tenga que ser así. Es que en algo estamos fallando como sistema educacional, como sistema social, en algo estamos fallando que se genera deterioro. No tiene que ser así. No en todas partes así tampoco. Pero actualmente está siendo así en Arica. Y bueno, en muchas otras partes del mundo, pero en Arica está siendo así. Entonces, todas las acciones que tomemos tenemos que pensar eso. Eso no debería ser así. ¿Bien? Entonces, la mayoría de las variables van a aumentar, como ustedes ven en la comparación. Si vemos ansiedad, bueno, ansiedad, ¿no es cierto? Vemos que en la zona de riesgo bajo son 7 monitos y medio, ¿no? En la zona de precaución son casi 2 monitos, son un poquito más de 1,5. En la zona de significación clínica, la naranja, es un poquito más de la mitad de una persona, y en la zona extrema, apenas un brazo, apenas en casa, ni siquiera en casa hace un brazo, un poquito. Eso hasta ahí es bueno. Pero si lo vemos en secundaria, primaria dijimos que es de cuarto a sexto, secundaria en general es de séptimo en adelante. En secundaria, lo que nos llama la atención acá es que en la zona naranja, ¿no? Hay una persona, si ustedes se fijan en comparación a primaria, es más. Y en la zona extrema también es más. ¿Van viendo cómo al lado de secundaria se va poniendo más así? Entonces, si ustedes también se sienten así en la vida, créanme, no son lo único. Ustedes dicen, oye, pero cuando yo era más chico estaba más contento, más contenta, bueno, no son lo único. Hay muchas personas que le pasan, y estos resultados además son similares a los que tuvimos en 2018, pero son más graves, por decirlo así, porque bueno, está la pandemia por medio, ¿no? Ansiedad social en términos simples tiene que ver con el miedo a la interacción social. No es solamente el miedo a exponer, que bueno, eso es relativamente normal, sino el miedo incluso a interactuar. Entonces, yo estoy en clase y me da miedo levantar la mano y hacer una pregunta, aunque tenga muchas dudas, aunque la clase profe ha sido muy interesante, la profe, y me da miedo hacer una pregunta. Entonces, no importa qué tan espectacular sea el profesor o profesora, no quiero hacer preguntas, porque creo que mi compañero o mis compañeras me van a decir que soy tonto, que las preguntas tontas que hago, en el más suave de los casos, ¿no? Y así, algún tipo de acoso escolar, algún tipo de bullying que me van a hacer por el tipo de pregunta que yo haga. Entonces me aguanto las preguntas y después no aprendo, porque me cuesta. Y también la ansiedad social me va a afectar el rendir las pruebas, ¿no? Me puedo poner nervioso, aunque yo haya estudiado semana y semana, pero me pongo nervioso o nerviosa, transpirar y se me olvida todo, me pongo en blanco. Entonces, la ansiedad social es un tema muy importante cuando hablamos de aprendizaje. Todas estas variables son importantes en el aprendizaje. Depresión, porque bueno, si uno está deprimido, difícilmente va a tomar un cuaderno o va a tomar el computador y va a revisar los apuntes. Eso va a ser difícil. Y en la prueba misma va a estar como decaída, contestando así que contesta, ¿no? ¿Ya? Ansiedad, mismo estar nervioso, me va a afectar. Y ansiedad social es por la interacción en clase también con todo el proceso de aprendizaje. Entonces, estas variables innegablemente están ligadas al aprendizaje. Hay varias investigaciones internacionales que han demostrado cómo esto afecta el rendimiento, el clima y la calidad de vida y muchas otras cosas. Cuando uno no conoce las cosas, uno tiene la libertad de elucubrar, no sé, de imaginarse el resultado. Y bueno, si uno no conoce de ciencia, uno puede seguir pensando que la Tierra es plana. Pero cuando hay tanta evidencia que la Tierra es redonda, hay varios experimentos que sus profesores de física, me imagino que les pueden haber enseñado, de ciencias naturales, que como los griegos lograron medir la circunferencia de la Tierra, ¿no? Y eso con cero tecnología. Entonces, hay muchas formas de demostrar que la Tierra es redonda. Pero hay gente que sigue insistiendo que es plana. Bueno, eso es negar la evidencia. Yo puedo vivir negando la evidencia, pero la otra opción es usar esa evidencia. Cuando antes, 30 años atrás,
las personas podían pensar que la salud mental no tenía nada que ver con el rendimiento, nada que ver con el clima, o que la relación profesor-estudiante no tiene nada que ver con la calidad de la clase. Bueno, hace 30 años atrás no había muchas investigaciones, pero al día de hoy hay muchas, y a propósito de la pandemia se generan muchas más. Entonces, la evidencia es sólida en este sentido. Lo que es salud mental afecta la calidad del aprendizaje, afecta la calidad de vida, afecta la salud mental también del profesor y de toda la comunidad educativa. ¿Bien? Entonces, la evidencia, la idea es usarla, salir del sentido común y usar la evidencia. Quejas somáticas, quejas somáticas en términos bien simples, es cuando tengo algún malestar que no tiene explicación médica. O sea, voy al médico, no sé, tengo un dolor que viene por acá, se mueve por acá, y voy al médico y el doctor o doctora no me encuentra nada, me dice no hay nada que yo pueda decirle que usted tiene. Entonces, eso le llamamos una queja somática. Y la queja somática es bastante frecuente cuando yo no expreso de una manera abierta lo que me está sucediendo. La gente que se aguanta, muchas veces tiene dolores de cabeza, calambre, varias cosas, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá en quejas somáticas, en la zona precaución están parecidos ambos, cerca de los dos, ¿no? En la zona de desinfección clínica tenemos casi uno entero, o sea, casi una persona entera. En primaria y en secundaria tenemos una persona y media. De cada 10 compañeros, uno y medio estaría con quejas somáticas. No es poco. Y en la zona extrema, en primaria tenemos un poco más de la mitad y en secundaria tenemos bastante más, ¿no? O sea, tres veces más que en primaria. O sea, no tres veces más. En monito, claro, tres veces más. Uno y medio. Entonces, eso nos está hablando de cómo, lo que decía recién, muchas variables de salud mental empeoran a medida que uno va estando en cursos más elevados, ¿no? Va creciendo. Pero eso no es que tenga que ser así. El estrés postraumático es un hablar muy importante en las pandemias, ya por todo el estrés lógico que genera haber experimentado a veces la muerte de un familiar o amigo, a veces, no la muerte, pero sí la hospitalización, y hospitalizaciones que pueden haber dejado secuela incluso, o el solo susto de haber estado ahí en cuarentena sin saber qué pasaba, sin saber si cuándo iba a salir una vacuna, o si la vacuna iba a servir para algo, o sin saber cuándo íbamos a poder ver a los amigos. Todo ese estrés que se genera ahí se asocia al estrés postraumático y se manifiesta, por ejemplo, con imágenes que me vienen. Flashback, imágenes que me vienen en cualquier momento que estoy haciendo algo, y esos flashbacks me pueden dar cuando estoy estudiando, me pueden dar una prueba también. Imágenes desagradables de algo que me ha pasado. Ya puedo tener pesadillas, todas esas cosas tienen que ver con estrés postraumático. Y también algo que deberíamos tratar, no dejarlo así. Todas las etiquetas que ponemos en psicología y que ponemos en salud mental tienen que tener un propósito. Y el propósito es para buscar ayuda, para buscar soluciones. El propósito no es en sí mismo poner etiquetas. No es que me tenga que divertir poniendo etiquetas. Las etiquetas son para decir, esto con depresión podemos hacer tal cosa, con ansiedad tal otra. Pero poner etiquetas por poner etiquetas no tiene sentido. Y es un problema porque a veces la gente incluso le gusta ponerse etiquetas y se quedan con esa etiqueta y dicen, no, que yo soy así. Y eso más va a dificultar hacer un cambio. Pasamos a los problemas externalizados. Los problemas externalizados son aquellos que se evidencian ante otros. Otros nos están viendo y dicen, tiene un problema de tal tipo. ¿Ya? Los anteriores uno los podía pasar solito sin que nadie se diera cuenta o se daban menos cuenta, pero en esto ya es mucho más expresivo. Problema de atención, bueno, concentrarnos más allá que el celular, que el Instagram, el Twitter y todas esas redes sociales nos puedan estar trayendo, pero más allá de eso, el problema de atención me está costando concentrarme. Y ustedes pueden ver que si vemos los que están en la zona de precaución, es parecida, dos monitos en primaria y casi dos monitos en secundaria, y en la zona de significación clínica, uno entero en primaria, o sea, uno de cada 10 está en la zona de significación clínica, quiere decir que está experimentando problemas importantes, y casi dos están en la zona extrema en primaria. O sea, en conjunto son casi 3 estudiantes. De cada 10, casi 3 estudiantes nos están mostrando la imagen que en primaria están experimentando problemas de atención. Y
Y en secundaria, si ustedes ven, solamente en la zona de significación clínica. Ahora, se espera que en secundaria uno aprenda a controlarse un poco más, aprenda a enfocarse un poco más, entonces es normal que en secundaria haya menos problemas de atención. Hiperactividad. Hiperactividad, si ustedes lo ven acá, hiperactividad estaría en la zona de precaución. 1,2 es como un brazo en realidad. No sé, algo le pasó a esta lámina, pero debería estar distinta. ¿Ya? Pero hiperactividad no es tan alta, pero sí aumenta en secundaria. Problema de control de la ira. Bueno, control de la ira, ahora, cuando volvieron de marzo, cuando volvieron de todas las... de todas las cuarentenas, básicamente, y el año pasado estuvimos con semipresencialidad, ya empezaron a notar los roces, ¿no? Porque a distancia uno echaba de menos mucho a la gente, pero cuando empieza a ver gente, se da cuenta que tampoco le gusta tanto a la gente, como que se empieza a sentir irritable. O sea, lo echaba harto de menos, pero no tanto tampoco. Entonces, es normal que si hemos estado encerrados y realmente tenemos que interactuar, y que estoy acostumbrado a tener harto espacio a mi alrededor, bueno, o por lo menos 20 centímetros a mi alrededor, y realmente estamos todos... amontonado en la sala de clase, empieza a sentir incluso una cosa física, ni siquiera mental, de sentir mi incomodidad. Y la incomodidad puede generar que me sienta más agresivo o más agresiva. Eso es totalmente normal. Y entonces acá, como ustedes lo ven, en la zona naranja tenemos casi una persona y en la zona roja casi una persona. O sea, alrededor de uno de cada 10 estaría, un poquito más de uno de cada 10 estaría con problemas importantes en lo que es control de la ira en los más chicos, de cuarto a sexto. Y en los más grandes es un número parecido, si lo sumamos, ¿no?, sería un poquito más de una persona que estaría con un problema de control del aire, de forma importante. Y eso debería preocuparnos porque no deberíamos tener que tener ese tipo de problemas, lógicamente, y eso está más elevado a lo que debería ser. Agresividad, que está asociada al anterior, ¿no? Agresividad, en este caso, no aparece tanto, si ustedes se fijan. Afortunadamente no aparece tanto, pero esto es el año pasado, ya entre julio probablemente y octubre que tomamos la medición, no aparecía tanto. Pero todavía estábamos bajo los efectos que algunos colegios estaban semipresenciales, iban turnando para ir, no estaban full presenciales todavía como con todos los compañeros, ahí por turnos o por tanda. Conducta desafiante, tenemos entonces primaria, conducta desafiante. Eso quiere decir con los adultos, tener una conducta como un poco irrespetuosa, ¿no? O un poco insolente, si ustedes quieren. Y vemos que en primaria, un poco más elevado que en secundaria. En primaria entonces tenemos con casi dos personas, y en secundaria, en cambio, una persona apenas. Está llegando a ser una persona. Pero en primaria, conducta desafiante, incluso uno de cada 10 está en la zona extrema. Uno de cada 10 está en la zona extrema, y si sumamos de la significación clínica, es 1,5. 1,5 de cada 10 estudiantes está en una zona que está generando problemas. Bien. La idea de este gráfico entonces es que podamos pensar en 10 personas y de esas 10 personas, ¿cuántas de esas 10 personas tendrían problemas? Por eso están hechos así estos gráficos, se supone que para facilitar la comprensión, ¿no? Tal porcentaje al lado, en todo caso, si ustedes lo quieren ver en detalle, pero la idea es que con los monitos uno se pueda hacer una idea. Regulación emocional. Esto es sin duda un problema que nos aqueja, ¿no? Especialmente cuando no lo abordamos, cuando el sistema educativo no lo está considerando, a pesar de que en el último tiempo han ido surgiendo bastantes iniciativas de formación socioemocional, pero que esas iniciativas en la mayoría de los colegios no tienen más de 3 años. ¿Ya? Algunos pocos sí, pero la mayoría no era tan popular. Porque además nuestra perspectiva exitista de la educación, de presionarnos a lograr los objetivos de la educación, ¿no? Y eso mismo hace que de repente no se haya prestado atención antes a lo socioemocional. Con la pandemia lo socioemocional ha cobrado toda la relevancia porque ya era inevitable prestarle atención y es quizá una de las cosas buenas que uno puede rescatar de la pandemia. Pero entonces la regulación emocional es una cosa que si no se trabaja no aparece espontáneamente. ¿Ya? Es como cualquier costumbre que ustedes tengan de educación, no aparece espontáneamente.
sea, uno espontáneamente no come así súper derechito, así llevándose la boca, porque no, uno come como animal, porque básicamente el ser humano es un animal, ¿no? Si no tuviéramos cierta educación, todos comeríamos así. Pero socializar es lo que nos hace aprender a comer de una manera determinada. Así como con la comida pasa lo mismo con las emociones. Socializar es lo que nos hace comportarnos, poder regularnos emocionalmente. Y es muy importante, no solamente para que la clase esté tranquila, sino para nosotros como estudiantes, mientras somos estudiantes, es importante para poder tener un éxito en la vida y tener mejor calidad de vida. O sea, no solamente para no hacerle escándalo al profe o a la profe y que haga su clase, sino me sirve a mí como estudiante para la vida. Entonces, si nos fijamos en secundaria, los problemas de regulación emocional están 1 de cada 10 estudiantes están en la zona extrema, y en conjunto son 2.5 de cada 10 estudiantes que en secundaria están con problemas importantes. En primaria un poquito menos, son básicamente dos estudiantes. Ustedes van viendo la diferencia, va aumentando. Y llegamos a la parte que son los recursos personales. Los recursos personales es para poder ver no solamente las cosas negativas que uno pueda pensar, sino también ver qué fortalezas podemos tener, qué cosas tenemos a favor que nos están sirviendo. Entonces, una de las primeras cosas de los recursos personales, la más conocida, es la autoestima, ¿no? La autoestima la estamos formando día a día, desde que nacemos. La autoestima de los adultos deberíamos tener una autoestima más, más estable, se supone, ¿no? Deberíamos tener una autoestima más estable. No siempre es así, pero deberíamos tener una autoestima más estable. Pero la autoestima de los estudiantes siempre es mucho más vulnerable, ¿ya? Hay que cuidarla más. Se alimenta de lo que nos pasa día a día. Quiera uno o no quiera, se alimenta de lo que me dicen los compañeros, lo que me dicen en la casa, lo que me dicen en el colegio. Y si tengo unos problemas en la casa, como salía entre los problemas que ustedes enunciaron al principio, ¿no? Que todo parece que estaba en la casa. Bueno, si en la casa tengo poco apoyo de la familia y tengo poca nutrición de mi autoestima, más importante todavía es la autoestima que yo pueda retroalimentar en el colegio, con los profesores, con los compañeros, con los funcionarios en general del colegio. Entonces, la autoestima, de hecho, Neva Melis tiene un libro de eso exactamente, y no habla todo el marco teórico de eso, pero básicamente la autoestima es fundamental que la fortalezcamos. Y cuando tuvimos la otra vez los talleres de buen trato y maltrato, una de las cosas que me llamó harto la atención es cuando les pregunté, con esta misma plataforma, qué cosas no les gustaba que les dijeran. Aparecieron muchas cosas que a mí o a mis compañeros nos dijeron cuando íbamos al colegio. Quiero pensar que en varias décadas esas cosas siguen sucediendo, la verdad que da pena. O sea, cuando decían, eres tonto, eres tonta, no sirves para nada, tú siempre con problemas, por decir cosas suaves, porque ahí ustedes escriben un montón de cosas, los estudiantes que estaban participando, y que eso siga sucediendo nos está dañando como sistema porque no nos permite nutrir adecuadamente la autoestima de nuestros estudiantes. O sea, ahí hay una gran brecha que podemos cubrir para mejorar, para resguardar la autoestima de nuestros estudiantes y también los estudiantes de los mismos compañeros, que a veces no somos conscientes del peso que tienen nuestras palabras. El peso que tienen nuestras palabras puede ser positivo o negativo, en ambos sentidos. Entonces, la autoestima tendría que ser algo que nos preocupe. Si ustedes ven acá, es bastante claro, o sea, básicamente, uno en naranja en primaria y uno en la zona roja, que es la zona extrema, en primaria, o sea, básicamente, 2 de cada 10 estudiantes tienen problemas importantes de autoestima. 2 de cada 10, o lo mismo que decir 1 de cada 5. De cada 5 estudiantes, uno tiene problemas importantes de autoestima. O sea, si miran mis 5 compañeros alrededor, cuando estén en el colegio, 1 de cada 5 va a tener problemas de autoestima. Entonces, es un dato que nos debería preocupar, porque la autoestima es fuente de la resiliencia y muchas otras cosas que son necesarias para cuidar nuestra calidad de vida. En secundaria, la situación es similar, pero es incluso mayor. O sea, es básicamente... doy un poco más, ¿no? Que están entre significación clínica y zona extrema. Luego está integración y competencia emocional, que es como... integración y competencia emocional, es, o sea, y competencia social, es como un símil de inteligencia emocional.
Y en términos bien simples, esto se refiere a que si yo me siento capaz de relacionarme sanamente con otros, sanamente con mis compañeros, con otras personas. Entonces, si están en azul, es que sí, si me siento capaz de relacionarme, pero fíjense que no son tantos. Si ustedes prestaron atención a la variable anterior, habían bares que llevaban hasta 7, hasta 8 en riesgo bajo, en lo azulito. Pero en este caso, apenas llegamos a 4 monitos, o 3 monitos y medio, en primaria y secundaria, en colores azules, en riesgo bajo. En zona de precaución, los que ya están experimentando algunos problemas, ¿no? Está un 32%, o sea, están 3 en primaria y más de 3 en secundaria, más de 3 de cada 10. O sea, es bastante más preocupante. Y en la zona de significación clínica, en primaria, básicamente 2 de cada 10, y en secundaria, también básicamente 2 de cada 10. Y en la zona extrema, en más de 1 de cada 10 estudiantes. Si lo tomamos en conjunto, si lo sumamos, las últimas dos, que es la significación clínica, vuelvo a recordar, significación clínica quiere decir que ya estoy experimentando problemas importantes, y zona extrema quiere decir que definitivamente esa persona debería tener ayuda, debería estar en tratamiento. Entonces, esas dos últimas son las que más nos importan. Y estas dos últimas, entonces, equivalen, como ustedes ven, 3 de cada 10 estudiantes. Si 3 de cada 10 estudiantes en una clase sienten que no son capaces de relacionarse sanamente con sus compañeros, ¿qué creen que va a pasar en ese curso? Pelea, ¿no? Pelea, entre varias cosas, pero pelea, muy bien dicho, es una de las cosas que puede suceder. Bullying, claro. El no sentirme capaz de relacionarme puede llevar a frustración, me puede llevar a la agresividad, o a encerrarme en mí mismo, o a encerrarme en mí misma, ¿no? Entonces, eso deberíamos cuidarlo. Si en primaria nos pasa eso, en secundaria nos pasa algo muy similar también. O sea, 3 de cada 10 están entre significación clínica y zona extrema. Entonces, esta variable es muy importante porque nos está diciendo, o sea, yo creo que todos en la vida hemos experimentado alguna vez la sensación de que no encajamos en alguna parte, ¿no? Ya sea porque sentimos que estamos vestidos muy extraños, o porque no somos conversadores, o cualquier cosa, no estoy en el estilo que está en ese momento las personas, estoy vestido muy diferente, o hablo diferente, cualquier cosa. Es normal experimentarlo alguna vez, pero cuando empiezo a experimentar eso cotidianamente y me siento así todos los días, básicamente, sucede esto. Siento que no soy capaz de relacionarme y que no encajo ahí. Eso de algo que deberíamos abordar, tanto de la unidad de convivencia, tanto desde las autoridades como de la familia y de nosotros mismos. De darnos cuenta que está pasando ahí, ser capaces de pedir ayuda si nos sentimos así. O sea, la adolescencia es normal sentirse muchas veces uno no encaja, pero una cosa es que uno lo sienta de vez en cuando a sentir eso todos los días. Es completamente distinto. Bueno, y hay algunas escalas que son exclusivas de secundaria. Solamente a los adolescentes les preguntamos estas escalas. Hay unas 5 o 6 escalas que yo no voy a mencionar acá porque voy a mencionar las más importantes, sino sería mucho más largo. Pero la escala de obsesivo-compulsión, bueno, esta idea de lavarse las manos frecuentemente, que ahora con la pandemia está bien visto, ¿no? Pero lo de cerrar las puertas, tengo que tener la ropa ordenada de cierta manera, la cama hecha de cierta manera. Hasta cierto punto uno puede tener conducta ordenada y eso está bien, puede ser funcional. Pero cuando empieza a generar angustia psicológica, si no lo hago de una determinada manera o no sigo un rito específico, o un rito varias veces, entonces ese tipo de conducta ya cae en el aspecto obsesivo-compulsivo. Y ustedes ven un 26%, casi 3 personas de cada 10 están en la zona de precaución, un poco más de una está en la zona de significación clínica y casi una completa está en la zona extrema. Y es importante que abordemos estas variables que puede sonar como algo no tan peligroso, uno puede decir, no, incluso deberíamos favorecer eso porque esos estudiantes son buenos para estudiar, se ordenan y no sé qué cosa. Pero esas personas que no se cuidan, esos síntomas que les aparecen, pueden generar un deterioro importante. Porque para el mundo pueden ser personas súper ordenadas y muy limpias, pero por tanto están sufriendo cada vez que no pueden hacer las cosas exactamente como pensaban hacerlas y si no se pueden lavar las manos tantas veces o si algo se sale de sus parámetros habituales.
genera mucho sufrimiento. Entonces, igual pueden necesitar ayuda y eso, si no se trata a tiempo, empeora, ¿no? Problema de alimentación. Estas dos variables, de todas las que son exclusivas y secundarias, me parece importante mencionarlas, porque el problema de alimentación con la pandemia se hace más vulnerable, porque bueno, estamos en la pandemia. Yo me acuerdo que justo 2 semanas antes que quedara la pandemia me había inscrito en un gimnasio. ¿Ya? Siempre es bueno que me den esas excusas, ¿no? Justo antes, 2 semanas antes me había inscrito en un gimnasio, había pagado, no sé, 6 meses. Y dije, voy a pagar 6 meses para tener que ir. Y justo ahí lo cierran, no se puede hacer nada. Pero mucha gente que está acostumbrada a hacer deporte o a salir a caminar incluso, se vio obligada a estar encerrada, entonces, y más la ansiedad, no comía más, entonces, y de alguna manera en Instagram y en redes sociales seguía apareciendo gente que parece que estaba en otro planeta y que seguía haciendo fotos en traje de baño espectacular, y esta gente, ¿cómo lo hace para entrenar? No sé, o ¿cómo lo hace para salir de esos paisajes? No lo sé, pero la pandemia aumentó el consumo de redes sociales, tanto en población adulta como en población infanto-juvenil. Y las redes sociales, aunque parece que no distraigan, bueno, los bailes son entretenidos, ¿no? Pero parece que no distraigan, pero muchas veces lo que nos están generando es más estrés. O sea, las redes sociales, los estímulos que nos producen, la dopamina, si uno lo quiere, pero si tenemos mucha dopamina, después la serotonina no funciona bien y no se regula bien, entonces necesitamos un poquito de dopamina, ¿no? Para activarnos, para estar... Pero después de dopamina no nos sirve, tenemos que tener también el contrapeso de la noche, ¿no? La serotonina. Y una cosa desequilibrada no nos va a servir. Entonces las redes sociales nos pueden generar, aparte de esas cosas fisiológicas, nos pueden generar mucho estrés. De ver gente estupendísima ahí, bueno, no conozco a nadie que saque fotos para verse feo, quizás lo hay, quizás la hay, pero gente que ahí, bueno, aparte que todos los Photoshop, filtros, hay gente que es irreconocible. Pero ver muchas redes sociales puede generar estrés. ¿Tá? Hay muchos estudios que lo han demostrado, especialmente con la pandemia, que aumentar las redes sociales empeoraba la salud mental de las personas. Aumentar el uso de redes sociales empeoraba. Entonces, menos actividad física, más redes sociales y nos metemos problemas de alimentación, que puede ser anorexia, no querer comer, o bulimia, el hecho de comer así atracón y después andar vomitando. ¿Ya? Entonces, es una cosa que tenemos que preocuparnos. Los problemas de alimentación tienen un pronóstico más difícil cuando no se abordan a tiempo. Si tenemos la oportunidad de abordarlo a tiempo en los establecimientos, no estoy diciendo como especializado, pero sí apoyarnos en la red. O sea, cada uno puede contribuir su granito de arena. Así como cuando usted lo está bombardeando por todas partes cosas negativas, que me imagino que en algún momento de la vida le habrá pasado, como que estoy en la casa y me retan. Salgo con mi amigo, no me quieren ver. Salgo al colegio y me retan también. Ya, o me dicen que no estoy estudiando, que soy flojo. Como que de todas partes me están bombardeando. Todos podemos haber experimentado algún momento así y nos damos cuenta que todas las cosas van sumando, ¿no? Ya, eso de todo suma no solamente cuando uno está trabajando y gana una moneda, ¿no? Sino también cuando hablamos de los cumplidos o las críticas que uno puede recibir. Todo suma. No podemos decir que yo como profesor o como asistente de la educación que salude a ese estudiante no lo saluda lo mismo, si total en su casa lo saludará, ¿no? Y también tiene amigos, si yo lo veo juntarse con gente. ¿Qué le va a importar si yo lo saludo? Pero no creo que ustedes dejen de hablar cuando le saluda, ¿no? Incluso no los conoce. Pero además cuando hay alguien que está en el colegio y lo saluda. Y para los profesores lo mismo, o sea que los estudiantes lo saluden, los profesores y profesoras, también importa. No da lo mismo. Ese ser amable, que además hay varios estudios que muestran que ser amable hace que tengamos una mejor calidad de vida, ese ser amable puede ser una gotita que aporte al bienestar de esa persona. Entonces, no nos olvidemos de la responsabilidad que tiene cada uno de los actores de la comunidad. Por supuesto que los apoderados tienen una responsabilidad innegable, los profes también, los estudiantes también, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Pero no nos olvidemos que quizás uno dice, no, pero ¿qué voy a afectar yo que lo salude, que lo escuche 2 minutos, que le pregunte cómo está, que le comente cualquier cosa, no sé, del fútbol, o de la telenovela, o del drama, lo que sea que le quiera comentar? Esos minutos pueden hacer que la persona cambie un poquito su estado de ánimo. Porque el hecho de sentir que se preocupa por nosotros, ¿no? Es importante. Entonces, el problema de alimentación es algo que deberíamos abordar, deberíamos ojalá detectar para... evitar que eso empeore. Y la pregunta, con la misma clave, ¿no? En menti.com, entre menti.com se pueden conectar al wifi de acá de la
del aulario, que es el Wi-Fi. Bueno, no tiene clave, entonces el Wi-Fi, aulario y medicina, creo que se llama. ¿Ya? Porque los teléfonos acá no tienen buena señal. Se conectan a ese Wi-Fi, entran a la página menti.com y pueden usar el código S3950-1155. Pueden votar. Aparte, por supuesto, Valentina va a estar ahí con el micrófono paseándose ágilmente. Estuvo entrenando para el día de hoy. Bien, entonces está en la pregunta de tipo nube. Usted puede elegir tres palabras y ponerla ahí. ¿Qué parecen los resultados? ¿Qué impresión le dejaron? He presentado la mayor parte de las variables de salud mental, tratando de explicarla de una forma fácil, ¿no? Y estos gráficos de monitos que costó bastante conseguirlos ya. La verdad es que costó bastante conseguirlos, pero igual les voy a preguntar si les parecieron bien o si hay otra idea también bienvenida. Pero creo que por lo menos es más entretenido verlo así que en gráficos de barras tradicionales, ¿no? Entonces, las respuestas que empiezan a aparecer con las 10 personas que he contestado: preocupado, responsabilidades, alarmante, impactada, esperable, responsable, asombro, preocupado, ansioso, interesado, interés, impacto, triste, fue algo que nunca vi antes, sorprendida, es preocupante, desconocimiento, estar más atentos, tristeza, preocupada, que se necesita salud mental, necesidad de capacitación. Bueno, necesidad de capacitación es lo que comentaba recién el decano, ¿no? Como con el CPIP hicimos estos talleres, lo estamos haciendo, mañana también tenemos un taller y esperamos que no sea lo último. Y aparte con el programa territorial de trabajo en red, que empezamos la otra semana, acá en la UTA lo estamos haciendo también. Vamos a tener varias sesiones más de capacitación y bueno, ojalá que los establecimientos lo puedan aprovechar, se puedan hacer el espacio, también depende de la colaboración del equipo directivo, ¿no? Pero estamos generando esas instancias de capacitación porque son justamente muy necesarias. Y esta información no solamente debe llegar a los profesionales, ¿no? Debe llegar a los estudiantes. Nuestro esfuerzo, aunque les parezca extraño que lo hayamos invitado, no sé cómo sienten los estudiantes que lo hayamos invitado hoy día, pero nuestro esfuerzo es que, además que son ustedes mismos los que contestan, bueno, no necesariamente ustedes mismos, pero gente de su edad la que está contestando, entonces, ¿por qué no saber cómo están contestando? ¿Qué está sucediendo? Entonces, que estos datos sirvan. No verlos a ustedes como personas pasivas, los estudiantes, sino como sujetos activos, personas activas. Bien, 22 respuestas. ¿Qué crees que pueden hacer los estudiantes para promover su propio bienestar y el de su comunidad educativa? Esa es una respuesta de texto largo, así que pueden inspirarse si quieren. No, no se preocupen mucho por la ortografía, porque nadie sabe que lo escribieron ustedes. Intentaremos no llorar aquí, que no nos sangren los ojos, pero lo importante es el contenido. ¿Qué pueden hacer los estudiantes para promover su propio bienestar y el de su comunidad educativa? Una pregunta intencionada que puede requerir un poco de reflexión, ¿no? Pero aquí lo estamos esperando para que nos respondan. Empiezan a agradecer entonces, están informados, no guiarse por la negatividad en su alrededor, dormir bien y ejercicio. Hablar, comentar los problemas, ser más comprensivo y estar presente para todas las personas, organizarse y hacer saber sus necesidades, más atención y seguridad, sentirse bien uno mismo porque primero yo y después los demás, trabajo colaborativo, cooperación entre la comunidad educativa y con sus compañeros y compañeras, crear espacios de acompañamiento entre compañeros y profesores donde puedan expresar sentimientos y pensamientos, comunicar lo que les pasa y conocer espacios seguros dentro de sus establecimientos, comprender y ayudar a los compañeros que pidan o necesiten ayuda y para estar y buscar información sobre el tema. Conocerse, buscar ayuda, realizar actividades de autocuidado, tener conciencia de su importancia y generar acciones concretas, buscar apoyo, identificar a una persona que le brinde contención. Estar informado entre todos,
Los adultos son responsables de vincular a los estudiantes en la mejora de las condiciones y podemos reforzar el clima con intervenciones efectivas y participativas. Es súper difícil para un joven buscar ayuda, quizás los adultos deben guiar y educar a las emociones de los jóvenes. Proponer actividades recreativas, hacer pausas activas entre medio de las clases, escucharse, activarse, crear espacios de expresión, pedir ayuda y apoyo. Actividades más recreativas donde los estudiantes puedan expresarse, ser amables y ser seguro de ti mismo. Reconocer y comunicar sus emociones y así buscar apoyo a las necesidades que les puedan surgir. Empezar a acercarse a los orientadores para expresar sus emociones. Autocuidado. Dar a conocer sus problemas antes de sentirse peor. Colaboración y comunicación con toda la comunidad educativa, con toda la comunidad escolar. Bien, si alguien más quiere agregar, lo dejo unos segundos más, pero voy a comentar esa última respuesta. Puede parecer lógico lo que le puedo decir, pero a pesar de que puede parecer lógico, no mucha gente lo hace. Así como puede parecer lógico que uno debería llegar a la casa incluso antes de la pandemia y lavarse las manos, una cosa de higiene, ¿no? Pero antes de la pandemia mucha gente ni se preocupaba por eso, ni se lo planteaba, ¿no? De ahí, mucha gente con la pandemia descubrió que uno se podía lavar las manos cuando llegaba a la casa y no se moría, no se les hacía las manos ni nada. Entonces, pedir ayuda a tiempo. Hay muchas investigaciones que muestran cómo la relación entre los funcionarios, entre los profesores, los asistentes de aula u otros asistentes de la educación, con los estudiantes, a medida que hay mayor confianza, a medida que hay mayor cercanía, los estudiantes y las estudiantes piden ayuda antes. Quizás me demore un par de semanas, pero pido ayuda. Pero si tengo una mala relación con la gente de colegio, no tengo un profesor o una profesora que yo me pueda sentir cercano, porque nadie, no estoy diciendo que sean medidas de oro, ¿no? Porque nadie le cae bien a todo el mundo, pero el tener uno o dos profesores que uno pueda tener una relación más cercana me sirve como punto de apoyo. Cuando no lo tengo, puedo demorarme 6 meses en pedir ayuda. O más. Si es que pido ayuda en el colegio, a lo mejor pido ayuda directamente a salud pública. Pero el colegio es donde, en mi punto de entrada, donde más probabilidad tengo de pedir ayuda. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la diferencia entre pedir ayuda a las 2 semanas o al mes a pedir a los 6 meses o al año? Hay una diferencia, ¿no? Bueno, es en términos descriptivamente chocantes como la diferencia entre bañarse todos los días y no bañarse en 2 semanas. Olfativamente ustedes se imaginan eso, ¿no? Es distinto, bueno. Es lo mismo también que si uno hace una herida, ¿ya? Hacen un corte y no importa. Y uno no se lo cuida. Si uno se lo cuida al rato, se desinfecta, se no, va a pasar. Pero si uno se hace un corte y lo deja estar y después se le puede estar a gangrenar, pero ni siquiera nos va a morir en extremo, pero le puede venir una infección y tiene que hacer un tratamiento con antibiótico, estar ahí quizás cuánto rato, incluso hospitalizarse. Porque no pedimos ayuda. A veces no pedimos ayuda porque no sabemos a quién pedir ayuda. O sabemos a quién hay que pedir la ayuda, pero no genera ninguna confianza pedirle ayuda a esa gente. O a veces no pedimos ayuda porque incluso, miren cómo es la autoestima, sentimos que no merecemos recibir ayuda. O sea, yo sé que estoy mal, pero ¿qué voy a molestar? Si yo ni siquiera merezco andar molestando por esto, me tengo que arreglar solo o sola. Entonces, la relación de confianza me permite pedir ayuda antes, y si pido ayuda antes, tengo mejor pronóstico, pronóstico quiere decir posibilidad de que me vaya a resolver pronto la situación, que se vaya a resolver bien. Si me demoro 3 meses o 6 meses en pedir ayuda, el pronóstico va a ser más difícil, va a ser más difícil el proceso de ayuda, y voy a tener más tiempo a salir adelante, ¿ya? Porque es como empezar a meterse a un hoyo, ¿no? Si empiezo a bajar y doy 3 pasos, una cueva ahí, me regreso, bueno, me voy a morir menos ahí, pero empiezo a caer y sigo cayendo o bajando, me va a costar más salir. Eso pasa con salud mental también. Entonces, por favor, no pensemos que porque la gente sepa que hay una unidad de orientación o que hay una dupla psicosocial, van a ir ahí. Muchas veces la gente primero habla con los profesores, hasta con las tías del aseo, y si con alguno de ellos tiene una relación de confianza, va a llegar probablemente a los asistentes o al orientador que tiene la mejor disposición, ¿no? Pero lo más probable es pedir ayuda al profesor jefe o a los profesores que uno ve más. Eso es lo más probable.
Y si uno no le pide ayuda porque no tiene una relación de confianza, no se siente confianza, va a ser más difícil. Y por otro lado, si la autoestima uno es tan mala que siente que ni siquiera merece recibir ayuda, y quizás a algunos de ustedes les pueda sonar súper raro eso, pero yo también he atendido pacientes como psicólogo clínico y he tenido pacientes, bueno, infantiles y pacientes adultos que en más de una ocasión me han dicho eso. ¿Pero qué voy a molestar si no? ¿Qué voy a gastar el tiempo de esa persona si no? No, si lo mío no. Entonces, por favor, no nos quedemos solamente con el sentido común, que a veces es un sentido que no hace daño. No asumamos que la gente sabe quién pide ayuda, no asumamos que la gente va a pedir ayuda cuando lo necesite. Y a veces esto de estar mirando cómo está la gente es muy relevante para poder ver si alguien necesita algún tipo de ayuda o no. Y acá el espacio que les prometí de preguntas, entonces acá alguna pregunta que a ustedes les haya surgido, quizá algún concepto que haya mencionado que no les quedó explicado suficientemente, pueden ahí pedir que lo profundicemos, o quizás alguna otra pregunta que no hayamos abordado acá de salud mental o incluso de convivencia escolar que ustedes quieran hacer. Nosotros vamos a tomar esta pregunta que nos tomen, que ustedes nos hagan hoy día, y vamos a intentar ordenarlas y por lo menos las principales intentar responderlas en alguno de nuestros podcasts, ¿no? Porque la verdad es que a veces uno empieza a hablar de cosas, pero lo mejor es responder inquietudes. Más que solamente empezar a hablar de cosas, ¿no? Responder a inquietudes que ustedes pueden tener, y como están ustedes acá, y aprecio mucho que todos estén acá, y todos y todas, ¿no? Podamos responder algunas cosas que ustedes quizás les quedaban dando vuelta con la presentación, quizás no se resolvieron en la presentación, pensaron que yo iba a hablar de eso y no hablé de eso, que a la persona, justo no hablé lo que ustedes querían que yo hablara, pueden preguntarle ahí. ¿Ya? Y en la medida de lo posible vamos a responderlo, vamos a hacer algún episodio especial del podcast para poder abordarlo. Una de las cosas que yo les he comentado en los talleres que estamos haciendo con el CPIP, que es bastante triste, como algunas intervenciones asumían de que los estudiantes podían encontrar a alguien de confianza en su establecimiento. Y después, cuando fueron a evaluar qué pasaba, se dieron cuenta que había muchos que no ni siquiera sentían que había un adulto de confianza para ellos. Y cuando hablamos de los jóvenes, y ahí está el micrófono ahí abierto, si alguno de los estudiantes acá quiere opinar también, o cualquier persona del público quiere opinar, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más pueden hacer los estudiantes? No sé si a alguien se le ocurre alguna respuesta, no hay respuesta correcta acá. Tenemos que quedarnos siempre esperando lo que dicen los adultos, podemos hacer algo nosotros, tenemos que esperar lo que dicen los apoderados. ¿Se podrá hacer algo más o no? Bien, el micrófono está ahí abierto, si alguien quiere puede levantar la mano y Valentina se acercará rápidamente a donde ustedes. Cualquier comentario de la presentación también es bienvenido o bienvenida. Ahí empezaron a aparecer algunas preguntas, ¿no? Abrirse y expresarse como una asistente. ¿Hay alguien que va a hacerlo? Buenos días. Buenos días. Y tengo... Mi duda es, ¿dónde está el rol de los padres? Está... En pandemia se notó y se vio que como papá estamos ausentes. Muchos padres están ausentes. Y que los chiquillos están solos. Muchas veces no se dan cuenta que están mal. Y son otros, los mismos compañeros, los que les dicen, estás raro. Y ellos dicen, no, yo estoy bien. Y lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo con mi hijo. Yo lo estoy viendo muy raro. Y me dice, todos me dicen lo mismo. Yo no me doy cuenta de ello. Entonces, yo que sí estoy presente, estoy haciendo cosas para sacarlo de ahí, si es que está en algo. ¿Qué pasa con aquellos alumnos que no tienen a nadie y que ya se vio en tiempos de pandemia
la realidad que viven nuestros niños y nuestros adolescentes. Están solos y es muy difícil que busquen ayuda si no la encuentran en su propia familia. Quizás alguno, como usted decía, tiene la oportunidad de tener ese profesor amigo, ese inspector amigo, pero los que no, están sumergiéndose en el hoyo y tenemos a niños cortándose para poder aliviar el dolor o la soledad que tienen. Y es una realidad. Y esto viene desde hace mucho rato. Y yo creo que esto debieran presentárselo a los padres para que de una vez por todas abramos los ojos y veamos la realidad de nuestros cabros. Nuestros niños están súper solos. Y después nos quejamos de que, que los cabros, yo no sé en qué andan, que se andan puro cortando. O no sé en qué piensan, que se andan suicidando. Y se suicidan y se cortan porque están solos. Los dejamos solos. Para mí este tema es súper complicado. Porque veo, lo he vivido, lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, lo he vivido. Y sé las consecuencias también del bullying, que también es un tema que debemos abordar en los colegios y debemos, no debemos tolerarlo y debemos pararlo. El problema es que, como usted bien decía al principio, usted recordó cómo lo trataban en sus años de colegio. Hemos normalizado el gordo, el flaco, el alto, el negro, y a muchos les molesta y nos duele. Y lamentablemente muchos padres avalamos esas cosas y lo vemos, entre comillas, normal. Y todas esas cosas, pequeñas cosas, van deteriorando la salud psicológica de nuestros niños. Y yo creo que estas cosas debieran enfocarle en los padres, porque ahí están, la familia es la primera parte donde nuestros niños se desarrollan. Y los niños necesitan eso, y lo estamos dejando de lado. Y los papás no estamos dando cuenta de esto. Somos muy pocos los que estamos dándonos cuenta de que nuestros chiquillos están solos y están sufriendo. Y lamentablemente, por la vorágine de la vida, que papá, mamá tienen que trabajar, nos despreocupamos. Y están cayendo nuestros cabros en depresión. Y muchos en el suicidio. Y es lamentable. Abramos los ojos y ojalá puedan transmitirlo esto a los centros de padres, a los papás. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Bueno, justamente estas instancias que hacemos nosotros son, como decía, la invitación para los estudiantes, para los apoderados, bueno, los funcionarios también, pero los funcionarios tenemos más facilidad para verlos, ¿no? Tenemos las capacitaciones, igual les podemos comentar, pero nos cuesta mucho convocar a los estudiantes, nos cuesta mucho convocar a los apoderados, bueno, a los estudiantes nos cuesta más por todos los permisos que tienen que tener. Pero, nosotros acá, establecimiento que participó en el estudio, le ofrecimos una devolución detallada, ahí sí usamos gráficos de barra, porque esta presentación la usamos a partir de hoy nomás, pero esa devolución que hicimos acá, estableciendo que participó tanto el 2018 como el año pasado, le ofrecimos devolución a los equipos directivos, a los equipos de convivencia, a los profesores, a los apoderados y a los mismos estudiantes. Y adivinen qué, en 2018, de los 29 establecimientos que participaron, en todos entregamos un informe escrito, que lo firmaron que lo habían recibido, en todos alcanzamos a tener una reunión con el equipo directivo, por lo menos, en la mitad alcanzamos a hablar con los profesores, y de los 29, solamente en 2 logramos hablar con los apoderados. Y solamente en 2 logramos hablar con los estudiantes. Entonces, bueno, una cosa, acceso, que la comunidad educativa pueda priorizar. Yo sé que siempre están llenos de cosas, pero ¿en qué medida podemos priorizar tener esos espacios para conversar? Porque nosotros no les cobramos por ir a hablar de eso. Decíamos, denos la fecha, la hora que ustedes quieran, a las 7, a las 8, lo que ustedes quieran, y vamos a hablar de eso, del resultado de su establecimiento. Y pasó una cosa muy interesante. Cuando hablamos con los apoderados de esos dos establecimientos, la charla estaba programada para explicar las cosas en media hora, y si uno explica rápido, en media hora se puede hacer. Y estuve casi 2 horas con los apoderados en esa sala. Se habían incluido como 30, al final llegaron como 60, no sé la chica, bueno, no había pandemia, así que podíamos estar achuclados, pasar el calor.
Pero si lo hubiera acomodado acá, hubieran llenado este escenario, seguro. Y 2 horas, ¿por qué? Porque mientras íbamos hablando de resultados, se iban dando cuenta las operadoras, estoy hablando de resultados 2018, antes de la pandemia, se iban dando cuenta de lo irreemplazable que es su rol. De que esa idea de que los papás o las mamás son llevan a los hijos como un auto o un taller mecánico, eso hay que quitárselo. No tenemos que buscar culpabilidad, sino ver esto culpable, los papás que no se preocupan. También se han sido criados así, una cosa que se ha transmitido de generación en generación, tenemos que en algún momento romper ese esquema. ¿Bien? Tenemos que ir rompiendo, es un cambio que se hace a poco. Pero en la medida que logremos hacer estas convocatorias, en la medida que los mismos establecimientos, la autoridad ya nos está ayudando, la universidad está poniendo todo lo que puede poner, ¿no? La autoridad, el Seremi, el SLEP, nos están apoyando con todos los oficios que sean necesarios. Los equipos directivos en muchos casos logran enviar a sus funcionarios, también lo agradecemos. Pero también está a la disposición de los mismos a poder asistir. Entonces, también, por ejemplo, a los colegios que participaron les ofrecimos los talleres de parentalidad. Parentalidad en términos de pandemia, un convenio que hicimos con el CEMSI, que está un poquito más allá, ¿no? Y bueno, los que han participado lo han evaluado bien. Está hecho por los especialistas del CEMSI, ¿no? Y también lo hacemos nosotros a veces si es necesario. Pero lo importante es que hay opciones. En la medida que ustedes sepan que hay opciones, que ojalá podamos ir participando, aprovechando más esas opciones, nosotros súper agradecidos. Porque justamente, como decía el comentario recién, esto de los cortes no vale con nada. De hecho, una de las tesis que yo evalué el 2018 era sobre cortes. Y a la estudiante le costó mucho conseguir la muestra porque en los colegios, no, aquí eso no sucede. ¿Ya? Ustedes saben que hay colegios que nunca hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, eso es imposible que no haya ningún problema. O sea, lo importante es cómo lo abordamos. Pero en muchas partes las estudiantes iban y preguntaban si podían participar y dicen, no, aquí nunca pasan esas cosas. Entonces, no podemos solucionar las cosas desde la negación. Tenemos que decir, bueno, veamos qué pasa y busquemos ayuda. Entonces, ojalá que los apoderados sean más receptivos a esta invitación. La invitación de hoy día era claramente para estudiantes de apoderados. A los funcionarios, por supuesto, son bien recibidos siempre, pero son los que menos nos cuesta convocar. Y lo hemos encontrado en otros espacios, pero los apoderados y los estudiantes siempre nos complica. No es por la hora, porque a veces lo hemos hecho de la noche, alguna actividad casi, y tampoco llega necesariamente. Pero tenemos que generar una cultura en conjunto. Estos cambios no son necesariamente rápidos. No podemos decir, ya lo vamos a hacer ahora, y entonces el próximo año, en marzo, todos vamos a estar participando. No, eso no pasa. Pero si no damos el primer paso, jamás vamos a subir a la montaña, o el cerro, lo que ustedes quieran, ¿no? Sin el primer paso, el resto no sucede. Entonces, seamos capaces de tener cierta humildad, no decir, bueno, quizás no voy a avanzar tan rápido como quiero, pero voy a avanzar. Entonces, la medida que cada uno de los que está aquí presente se lleve esto, bueno, la presentación se la van a llevar si me dejaron el correo, ¿no? Pero se lleven esto y lo puedan conversar. Porque el solo hecho de conversar sobre salud mental en sí mismo es una intervención. Tiene que ver con alfabetización en salud mental. El saber bien que es normal pedir ayuda. Nosotros tenemos, por ejemplo, ya para ir cerrando, porque ya el café nos está esperando afuera, tenemos un canal, tenemos un podcast, aquí tenemos un podcast con todos esos capítulos que cuentan experiencias de trabajo en los colegios, por ejemplo, se llama Bienestar y Convivencia Escolar, ustedes lo pueden buscar. Y también tenemos un canal de salud mental, que se lo pueden ver a correo también si quieren, les pueden enviar el enlace del podcast y el enlace del canal, que son una serie de videos cortos de 1 minuto y medio a 3 minutos, que hablan temas de salud mental y están pensados para ser como el rompehielo de una conversación sobre salud mental. Porque una cosa que llama harto la atención, si ustedes se fijan, es cómo cuando nos caemos, nos tropezamos, no tenemos tanto inconveniente en pedir ayuda a un adulto, ¿no? O al que esté cerca, la persona adulta. Pero cuando nos pasa algo, cuando uno tiene el corazón, cuando uno siente algo emocional, ahí sí nos cuesta más pedir ayuda. Si nos quebramos un pie jugando fútbol o vóley o corriendo en la playa, no es tanto problema pedir ayuda. Pero si pasamos un mal rato y estamos llorando 3 días, no sé, algo así, que nos duele mucho, muchas veces nos ocultamos. ¿Ya? En Chile, uno de los países que ir al psicólogo o la psicóloga todavía está visto con ojos raros. A pesar de todo lo que la pandemia nos puede haber quebrado, pero todavía no está como en otros países. No estoy diciendo, en Argentina lo raro no era el psicólogo o la psicóloga, pero acá no está bien visto. Entonces, se suman varias cosas en nuestro país, se suma siempre dentro de los primeros de violencia intrafamiliar, dentro de los primeros en consumo de alcohol y otras drogas,
O sea, hace 10 años atrás, estoy hablando, solamente las consecuencias del consumo de alcohol, las consecuencias directas, no las indirectas, directas del consumo de alcohol, solamente del alcohol, eran más de 2.000 millones de dólares en gasto para el Estado. 2.000 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer con eso? Hartas cosas, ¿no? Hartos hospitales, hartas universidades, hartos financiamiento de carreras, muchas cosas. 2.000 millones de dólares gastábamos hace 10 años atrás, o sea, ahora mucho más. Solamente los problemas derivados directos de consumo de alcohol. Entonces, alta tasa de consumo de alcohol y otras drogas, violencia intrafamiliar, poca comunicación, temas todo esto de lo político, por supuesto, pero en Chile todavía discutir no está como bien visto. Tenemos que acostumbrarnos a discutir las cosas y a hablar sobre salud mental, a hablar de lo que nos pasa. Entonces, la pregunta que ponían ahí recién está muy buena. Y bueno, esperamos responder esa pregunta y otras preguntas que ustedes pueden haber hecho, porque está abierto todavía para votar, aunque yo me cambié de pantalla, pero está abierto para la votación. Y bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario, algún aporte. Por favor, el micrófono ahí, eso. No corremos por seguridad, ya, no es que no podamos correr, es que no corremos por seguridad, ya. Hola, hola, buenas. Soy Juan Guerra, encargado de convivencia escolar del Colegio Alemán. Y ¿sabes qué? Cuando señala esta idea, ¿verdad?, de que no es todo como bien visto ir al psicólogo, creo que también es necesario añadir que hoy por hoy la salud mental en Chile sigue siendo un privilegio. Creo que también esa mirada más estructural, ¿no? O sea, ¿cuántas familias, por ejemplo, pueden asumir una terapia para un estudiante? También es no menor. Creo que a mí me ha pasado de que he visto que hoy día quizás las generaciones más jóvenes se animan a plantear sus necesidades, pero no encuentran como un espacio, digamos así. Me hacía mucho eco lo que hacía la intervención de la apoderada, porque claro, o sea, tenemos una generación también de estudiantes que de alguna forma está desprovisto quizás de este núcleo familiar. Y también a lo que tú mencionas, ¿no? O sea, porque también hay una crianza, una historia también de estos papás que están cargando, y el rol de la escuela entonces se hace un poco más complejo aún, porque ya generar aprendizaje, ya generar un desarrollo integral en los niños, ¿verdad? Pero también abordando algo que es real, y es que la salud mental de quienes están ahí siendo educados, creo que es algo que tenemos que dar vuelta. Siento que a pesar incluso de que tuvimos la flexibilización de contenido producto de la pandemia, quizás en algún establecimiento no se entendió bien cómo el porqué eran de esto, ¿no? O sea, la vuelta a clase presencial tenía que haber tenido quizás también otra directriz. O sea, estábamos recibiendo niños que estuvieron 2 años en sus casas. Y en algunos casos fue hacer clase normal. Y creo que ahí también la parte, no sé si de autoridad, no sé si espacio, no sabría decir bien, la flexibilización quizá en torno a algunos casos, el tema del CIMSE, por ejemplo, el tema de la evaluación docente hasta cierto punto, también son cosas que no podemos dejar de lado porque obedece a una estructura que también tiene que darle esa importancia a la salud mental, porque quizá de la escuela, los espacios, todo, pero también tenemos que ir respondiendo a otras cosas y ahí se vuelve un... y que de hecho también va contribuyendo a la propia salud mental de los que están ahí, de los funcionarios, los profesores, ¿verdad? Que tienen que, bueno, cómo intervenimos, cómo hacemos, cómo colocamos un freno y atendemos esta situación si también tenemos que responder a esta otra. Entonces, como que la sobrecarga que también va viviendo los funcionarios, yo creo que al menos estas instancias son valiosas, pero también quizás siempre visibilizando esta necesidad, que también la estructura debe ser quizá más flexible, dar los espacios y ojalá también a todo tipo de establecimientos, o sea, tanto estatales, particular subvencionados, privados también. Creo que es como muy, muy importante que sea como algo más transversal. Yo sé que a veces también depende de la visión de los que están a cargo de este tipo de establecimientos, pero que al final de cuentas son todos estudiantes, son todos adolescentes, son todos los jóvenes y que también están teniendo las mismas necesidades. O sea, quería como visibilizar un poco eso. Y bueno, estaba genial esta instancia también para
poder conversar en torno a estos temas. Muchas gracias, Juan. Bueno, conectando varias cosas de lo que acaba de decir, yo trabajé, decíamos un tiempo, trabajé también en consultorio hace una década atrás, y me tocaba de repente que no teníamos hora para los pacientes, había tantos pacientes que no había hora, pero también me tocaba que los pacientes no iban. Entonces, tenía un montón de horas vacías, pero tampoco podía ocuparlas porque estaban asignadas para un paciente que no llegaba y habían 10 pacientes afuera ahí llorando casi que no tenían hora. Entonces, ahí a veces, incluso la poca infraestructura que hay, la poca que hay, no se aprovecha. Sin duda que hay un déficit de infraestructura de atención en salud mental, sin duda que lo hay. La inversión en salud mental que tiene planificado este gobierno, por sí sola no garantiza nada. Uno puede gastar mucho dinero, como en algún momento lo hicimos en Chile, ¿no? Comprar computadoras de última generación, pero no invertir en una reja y al día siguiente se robaron todos los computadores. O sea, uno tiene que hacer inversiones de forma inteligente. Entonces, que haya más recursos no quiere decir que se gasten bien. ¿Ya? Bueno, Cuba nos enseña eso siempre, hacen cosas mínimas, más allá de la política, se ingenian con lo mínimo y hacen cosas súper interesantes. Entonces, hay un tema de infraestructura, pero también un tema de la política pública que uno como ciudadano tiene que saber exigir. Entonces, la autoridad de este tipo de cosas las escucha. Se demora, no es que tome la decisión de un momento a otro, pero empezamos a generar evidencia. Nosotros nos ha costado muchísimo generar evidencia. De los 29 establecimientos que participaron en el 2018, ni la mitad participó en el 2021, y de eso tampoco todos participaron este año. Bueno, yo entiendo que están todos sobrecargados con muchas cosas, pero los pocos que nos están colaborando nos permiten datos como estos. Y datos como estos, como les decía al principio de la sesión, es muy distinto tener este tipo de datos, y de eso que ni siquiera hablé todas las variables que hay, porque hay como 6 más, que decir simplemente en una escala de 1 a 7 la gente dice que está en un 4 en salud mental. Esto es una información mucho más específica, si ustedes se fijan. Entonces, la investigación, en este caso, en general sirve para eso, pero en este caso sirve para retroalimentar la política pública. Podemos quedarnos quejándonos en los pasillos y con nuestros cercanos de lo mal que está la salud mental, pero si no aportamos datos para la investigación, no podemos demostrar científicamente que es necesario cambiar la política pública. Y eso como UTA, nosotros tenemos el honor de ser la Universidad del Norte que está a la cabeza de la investigación, y estamos muy orgullosos de eso. Y en este caso, generamos estos datos para justamente que la política pública se retroalimente y cambie. La Seremi, el SLEB nos han estado escuchando, afortunadamente, por eso es que hemos hecho varias de las cosas que hemos hecho, los talleres de maltrato y maltrato, los talleres que hicimos el año pasado para los equipos de convivencia, que lo hicimos online. Pero necesitamos generar estos datos y que ustedes puedan participar y responder. ¿Ya? Entonces, son cosas que están conectadas. Si la gente no quiere participar, no podemos generar estos datos. Si hubiera participado tanta gente como en 2018, tendríamos más datos todavía. ¿Ya? Pero el hecho de que el poder tener esos datos ya nos sirve para poder exigir que la política pública no solamente invierta más, porque eso está bien que invierta, pero el cómo lo invierte tenemos que estar pendientes de cómo se invierte. Tenemos que exigir. Y una cosa que se me olvidó decir, que siempre lo digo al principio, pero esto es como simbólico de la mascarilla, donde se la puede sacar pasado mañana, ¿no? Ojalá fuera mañana, porque justo no van a echar la mañana, pero mañana no puede ser. Pero pasado mañana ya vamos a estar libres de la mascarilla y uno podría decir, se acabó la pandemia. Bueno, la investigación internacional en las pandemias nos dice que después de la pandemia tenemos 2 años más de problemas de salud mental, en promedio. Y las variables más fuertes son depresión, ansiedad, estrés postraumático, ansiedad social. Entonces, justamente como decía Juan, no podemos hacer como que aquí no pasó nada. Y estamos experimentando un poco la crisis, ¿no? De que ya con todo esto no pudimos aguantarnos y se nos cayó la máscara ese que estamos siempre bien y tuvimos que llorar de repente incluso y quebrarnos. Pero ahora está, por lo menos los adultos, está como, no, ya me recuperé. Ya está todo de vuelta a la normalidad, vuelta a la máscara, está todo bien. Y le estamos pidiendo eso a los estudiantes, no sé si los estudiantes si quieren opinar, pero le estamos pidiendo eso. Muchas veces, oye, hagan como que está todo bien. Vayan a clases normales, regulares y estudien harto. Y para que ojalá hagamos pronto el SIMS. Entonces, no podemos hacerlo así. Por favor. Hola, mi nombre es Unilda Muñoz. Vengo aquí con el staff del Liceo A5. ¿Sabes qué? Volviendo a lo que eran las estadísticas, muy interesante, muchas gracias. Tú manifiestas de que de séptimo a cuarto básico se evaluaron alrededor de 391 estudiantes a través de estas 15 variables que nos presentaste. Uh-huh.
Y todos puntúan entre un 2 a un 3 personas de cada 10 presentan alguna alteración en las variables. ¿Ustedes tienen el dato de qué personas no presentaron ningún tipo de alteración en las variables? O sea, en otras palabras, personas que muestran o tienen una salud mental equilibrada, ¿existe algún dato como positivo? Gracias por la pregunta. Primero decir que, como le dije al principio, hay muchas variables que no hemos hablado, resiliencia, autocontrol, todas esas variables las relacionamos con esta variable de salud mental y podemos ver quiénes tienen mejores indicadores. Y tenemos esos datos. Lo que no podemos compartir es el dato de quién exactamente es, o sea, claro, porque es anónimo. Pero sí, hemos publicado más unos 20 o 25 artículos con esta investigación relacionando las distintas variables, porque es imposible juntarlas todas en su análisis, no se entendería. Pero sí hemos publicado, por ejemplo, problemas contextuales, que es una de las variables solamente que no hablamos hoy día, con resiliencia, con satisfacción con la vida. Lo hemos visto también con ser o no ser aymara, con ser o no ser migrante, con el tipo de establecimiento subvencionado particular. Hemos hecho un montón de análisis que están publicados, y ahí lo pueden encontrar fácilmente, porque queremos que se difunda. Y claro, como la investigación científica realmente es un poco dura para leer, nosotros hacemos estos seminarios y nos gustaría hacer más seminarios y generar más material, como esos videos que hemos generado, pero eso también requiere de la ayuda de ustedes. Ahora, con esto que va a pasar con la capacitación que vamos a hacer con la política Seamos Comunidad, ¿no? Que empieza la otra semana, bueno, va a pasar la publicidad, ¿no? empieza la otra semana, le llegó el oficio a todos los establecimientos. Vamos a tener un poquito de oportunidad de hacer más cosas, pero queremos hablar de los resultados. Lo que pasa es que ustedes ven con estas poquitas variables, que yo no los quería cansar, porque si les hablo más variables nos mareamos, con que se vayan con la mitad, un cuarto de lo que vimos hoy día, yo me siento feliz, porque siento que logramos llevar a la comunidad, a las comunidades escolares, los resultados. Y en lo sucesivo, ojalá podamos hablar más de estos temas y ver cómo se asocian estas variables de salud mental con todas las demás variables que dejamos fuera. Pero ese es nuestro interés, nuestro norte, hacerlo todo en un lenguaje súper simple. Okay. ¿Sí? Ahora, yo no sé si alguien quiere opinar del tipo de diagrama, del tipo de no sé, ustedes, los estudiantes, alguno de los estudiantes quiera opinar si les pareció más fácil de verlo así bonito, o prefieren un gráfico de barra, o prefieren solamente la estadística, o se les ocurre alguna otra manera. ¿Ya? Sería un poco difícil hacer bailar los monitos, pero quizá en el futuro, pero nos gustaría tener esa información. No sé si alguien más quiere hacer un comentario. Ya, vamos a cerrar, porque ya estamos. Tanto que tenía la conversación, pero tenemos que cerrar. Está bueno, está como más didáctico y está así como más fácil, por decirlo así, porque igual las barras y la torta y todo eso es como más fome, porque es como más cuadrado y da más lata ver. Cambio, los monitos están tan bacán. Muchas gracias, muchas gracias. Va, intentamos darle un toque humano. Bien, entonces vamos a ir cerrando. Creo que el Sermi no alcanzó a volver porque me ha dicho que quería volver, pero parece que no alcanzó. Pero el coffee nos está esperando afuera, así que es para 100 personas, así que pueden comer harto, ¿eh? Espero que todos hayan firmado, por favor. No se lo había firmado en la lista de asistencia, porque eso es nuestra evidencia que hicimos esta actividad. Así que muchísimas gracias por asistir, gracias por sus comentarios. Si se anotaron, voy a retroceder a la lámina del correo por si quieren dejar su correo todavía. ¿Ya? Aunque salgan de la sala, en cualquier parte que ustedes se conecten a internet, ustedes pueden dejar su mail acá. ¿Bien? Mientras están en el coffee, también pueden dejar su mail si quieren dejarlo para que le llegue esta presentación. Así que nada más que decir, muchas gracias. Gracias, decano, por habernos acompañado toda la sesión. Por favor, adelante. Gracias, bueno, gracias a la audiencia que nos está escuchando en streaming.